Pero algo que no había pasado en mi vida es tener 3 baños. Está re escondido. Este es el baño número 3. Es que ya no sé si sirve esta pintura. ¡Ay, qué hago! ¡No, no llego! Merlines, después de horas, en serio, horas, lo logramos. Mujeres, tener su casita propia. ¿Ah? Rentada, lo que sea, pero es propia. Es de una. Es nuestro espacio. Es el lugar en donde nos sentimos. Les iba a decir seguras, pero a veces no pasa. Es feo. Pero nos sentimos bien. Nos sentimos inspiradas, amadas, queridas por nosotras mismas. Así que, Merlines, esta casita me apapacha, me ama, me adora, pero es que uno le pone amor. Yo no sé por qué estoy empezando este video así, quizá porque hay amor en el aire, en mi corazón. Pero estoy muy feliz de la decoración, del acomodo, de todo. ¿Y saben qué? Casi no estoy gastando en nada, porque todos son muebles que yo ya tenía, tanto en mi casa aquí en Oaxaca, en la otra que rentaba, como en la Ciudad de México. Entonces es una fusión bella, hermosa. ¡Hermosa! Pero algo que no había pasado en mi vida viviendo sola con una casita rentada es tener 3 baños. Tanto rollo para decir esto, pero sí. Merlines, de mi corazón y de mi alma entera, bienvenidos a mi video más de Merly Plus, el canal en donde estamos haciendo todos, todas las chambitas de esta nueva etapa, de esta casita nueva. Un sorbo de café primero. Sí tiene, ¿eh? Es capuchino. Ah, me lo hice yo. En mi cafetera. En mi casita. Buen día. El día de hoy vamos a pintar el baño feo de esta casa. Esta casa cuenta con 3 baños. Baño número 1. Baño número 2. Y el baño número 3 está re escondido. Este es el baño número 3. Ay, como pueden ver, tiene muchos detalles. Tiene hasta 2 tonos de pintura. ¡Wow! Si se dan cuenta, es un baño súper angostito. Así, mega chiquitito, miren. Merlines, este baño le ha agarrado cariño porque es el único baño que me funciona. Aquí me baño yo. En serio, llevo 2 semanas, casi 2 semanas viviendo aquí en esta casa, y solo aquí me he logrado bañar porque solo aquí hay agua caliente. Te dije, la casa tiene muchísimos detalles, pero tiene algo que me atrapó. Por eso estoy asumiendo todos los detalles. ¿Cómo es? No sé ustedes, pero siento que tiene potencial. Aparte, es el baño del fondo y creo que este va a ser para los invitados. O sea, es cómodo, la neta. Hablando la neta, este es un baño cómodo para venir en un baño de algún conocido. ¿No les pasa que a veces dicen, ay, quisiera que un baño estuviera al fondo para que no se escuche nada? Es este, es este. Yo sé que en el fondo es el que, en el que todos van a querer venir. Hola, Codita, ¿me vas a ayudar o qué? Muy bien, vamos a mi banco de pintura. Ignoren mi tendedero improvisado. Tengo un banco de pintura, aunque ustedes no lo crean. Como soy de las que justo va a un lugar y a rentar, que me he cambiado de casa muchas veces, me gusta pintar los espacios. Entonces, este es mi banco de pintura. Vamos a reciclar porque este cambio de casa neta va a ser lo más económico que he hecho en mi vida, porque no quiero gastar. Oiga, no me acordaba que tenía este color. Y este color es bello. Creo que este se lo puse unos ladrillos. Y miren qué bonito es este color. No manches, este ya no sirve. O si sirve, se recuperará. O sea, mi tirada era gris. Miren, este también es bello. O sea, estos dos son bonitos. Ah, no, creo que este es el que apenas usé con mi papá.
Este es un verde escuelita. Me recuerda a la primaria. Este está lleno. Dice beige. Este es beige. A ver, esto es gris pegándole al negro, creo. Uy, sí. Uy. No sé. También me gusta. También está bello. Al principio, yo quería que fuera gris. Es que ya no sé si sirve esta pintura. Yo al principio quería que fuera gris, como un baño medio industrial, pero con decoro, con los accesorios perfectos iba a ver bonito. Ay, pero ahorita que vi esta... ¡Ay, qué hago! Se vería más campestre, pero no compré accesorios para eso. Compré para un baño blanco. Un baño blanco con una pared gris. ¿Qué hago? Unos momentos después... No, vamos a ocupar el gris. Voy a respetar mi idea principal. Porque hasta por eso me puse este outfit. Porque combinaba con el estilo del baño. Respetemos. Buenines, esta es la pared que quiero pintar de gris. Solo esta. Yo sé que muchas veces es difícil confiar en mí. Oigan, perdí mi brocha. Perdí mi brocha de... Que les enseñé hace rato. Ya la busqué por toda la casa y no sé dónde está, así que voy a agarrar esta nueva. Nunca he pintado, o sea, creo que le pinté una vez un cuarto hace mucho tiempo cuando estaba en la casa divertida y lo pinté con carito. Pero sola no lo he pintado y no sé. Mi papá siempre se te pinta. Hay que revolver esta pintura porque ya está muy fea. Y miren, lo que sí es que no huele a podrido, sí, ya es un avance, creo. Creo que necesito poner una bolsa aquí para eso siempre. Bueno, lo que tal. Bueno, seguiremos revolviendo esta pintura hasta que se haga una sola. Tenemos muy poquitito. Pero creo que sí nos alcanzas para esta pared. Solo quiero esta. 12 segundos después. Coda, ¿tienes fe en que lo vamos a lograr? Aquí está Codita. Estamos solitos. Bueno, no, con los otros nenes, pero ellos están... Ellos ahora están encerrados. Es que así, a veces saco a Coda y encierro a los otros. Y a este lo saco. Y a veces encierro a los otros. ¿Ah? No. O encierro a este y saco a los otros. Ahora, creo que debemos tener un orden y una escalera. Pero vamos a empezar a pintar aquí. Para ir viendo cómo se nos ve este todo. Yo sé que todos opinan. En este momento piensan que no lo voy a lograr, pero lo voy a lograr. Yeah. ¡Wow! Se ve bello. Ay, creo que es mucha agua. Van a necesitar muchas pasadas y ya no tenemos mucha pintura. Confiemos en el proceso. Ay, les voy a dar la espalda porque no puedo grabar. Oye. Creo que esto lo debo poner aquí. Ok, vamos a ver. Ay, Melinda, eso es muy difícil. Ay, esto es muy difícil. Ay, no. No lo pensé cuando decidí pintar esta pared al fondo. No pensé que iba a ser más difícil. Y es la primera pasada. ¡No llego! ¡Miren cómo metí la escalera! Y así ya lo estoy pintando hasta allá arriba. Quiero que vean que así llego, miren. Sin problemas. Sin tanto drama. Lo meto un más y llego hasta arriba. No sé si ustedes me vean o me corto en la cámara porque me estoy grabando yo solita. Ya llego perfectamente. Creo que va a quedar genial esta pared. Muy bien, pues ya quedó la primera pasada. Tenemos que esperar a que se seque este asunto. Y en lo que se seca, confiemos en el proceso, se va a ver bien. En lo que se seca, vamos para que les enseñe los accesorios que compré para este baño. Estos son los accesorios que compré. Un tapete para la regadera. La toallita. Una planta. Lo que les... Eso es para... Oso, era mi toma Teric. Y oso combina con el baño.
Ay, ya, oso. Mi cortina para baño y esto para el papel. Y este espejo que lo amo, Merlines. Es de plástico, parece de metal, pero no. Es de plástico y lo compramos en el video de compras. Bueno, todo esto lo compramos en video de compras, menos esto, lo compré después y este también. Ok, ya vamos con la segunda pasada y ya se va viendo así. Esta obviamente es la primera. No puedo creer, y es un pedacito. Ya no me vuelvo a burlar de mi papá. Un día pintó una pared grande y le dije, ay, papá, ya te cansaste. Y mi papá, ay, hija. Y yo, ay, con invertí. Pero es padre, la verdad es bonito. Encontré un bote de pintura blanco en mi banco de pintura. Y estoy muy feliz, Marín, porque creí que iba a comprar. Lo que se seca, ya encontré también la otra brocha que la que perdí hace rato. Y yo creo que ya voy a avanzarle con el blanco. Me estoy tardando muchísimo. A ver, sí se va a ver la. ¡Ah! Sí se va a ver la diferencia. Se ve el tono diferente, miren. ¡Eh! ¡Wow! A ver con cuántas pasadas queda este asunto. Merlines, después de horas, en serio, horas. Lo logramos, ya se nos hizo de noche. Pensé en decorarlo ahorita o mañana temprano, pero dije no, es que no voy a poder dormir. Necesito ver ese baño ya con todos los accesorios. Y les dije que confiaran en el proceso. ¡Tirín! Pared blanca. ¡Tirirí! Todo hasta arriba blanco. Esta pared tiene mucho potencial. ¡Mucho! Ahora sí, vamos a ponerle los accesorios y van a ver el resultado. El resultadazo. Ay, este espejo me emociona mucho porque... porque lo pensé en este baño. Ay, creo que está perfecto. Tingui, tingui, ahora sí está a gusto, me va a dar bañarme aquí. Vamos a tejer la cortina. Hasta ahorita me va encantando el resultado. Yo estoy amando. Valió la pena todo el trabajo. ¿Hasta arriba? ¿Ah? Sí, yo quería que arriba. Porque te pasaste un poco. Oh, sí, era más aquí. Se va a ver todo el fundillo de quien está bañando. Y la que grabo porque no sé nada. No, yo dije, pues, a lo mejor es su decoración. Ya un poco más arriba. Yo te digo hasta dónde. Ahí está bien. Terminamos, Merlines, y yo les dije que confiaran en el proceso. Sí, nos tardamos muchísimo todo el día hasta... ahorita son las 11 de la noche. Y este es el resultado. Me hubiera encantado hacerles unas tomas mejores, pero no hay tanto espacio, Merlines, para movernos. Me gustó la velita ahí, como que da aroma, quita olores. Es una velita navideña, pero se vale. ¿Está eso o esta cosa que echa olor que se... que espanta? También está la opción de poner un cuadro aquí. Un cuadro muy de baño, muy aesthetic. Vean, siento que también le quedaría perfecto. No sé, a lo mejor un mar o algo así. Una pintura. Se vería bonito, pero pues eso ya se consigue con tiempo, Merlines. Yo solo sé pegar con cinta doble cara porque taladrar no puedo. Eso requiere otras cosas, otros conocimientos que pues aquí no hay. Esto hasta parece que venía junto, ¿no? Pero no. En el video pasado de compras, lo compramos por separado. Este también... pero pues nada más tratamos de combinar los colorcitos. Porque yo pensaba, fíjense, me voy a poner de este lado. Ándele, aquí se ve hermoso. Porque justo quería que estos tres colores combinaran con esa pared oscura. Porque por eso yo quería esa pared gris oscura para que combinara con estos tonos. Porque si le hubiera metido los otros colores que me gustaron de pintura,
no tenía accesorios que le combinaran. O sea, ya era todo pensado. Si ustedes se sentaran en la taza, tuvieran esta vista. Se ve bonita. O sea, como que dicen, ah, es un baño lindo. Sorry por mis pintadas. Si la ven muy a detalle, podrán ver que lo hice yo, pero espero que no se note tanto. Al piso le pusimos doble protección para las cucarachas, el que está abajo y este que le da como un tono bonito. A ver, el baño todavía está sucio. Falta que se le dé una lavada. Eso sí, ya no se lo di, pero siento que con una lavadita se va a ver más hermoso. Más hermoso de lo que me quedó esta cosa. No, hombre, Merlines, yo ya me voy a graduar como decoradora. Coméntenme acá abajito si hicimos un gran trabajo. Pónganlo acá abajito, yo quiero leerlos. A mí me encantó. Estoy muy feliz con este resultado. Es perfecto, es lo que quería. Es lo que quería. Y pues nada, Merlines, con este resultado estoy terminando este video. Miren, no saben si tengo el pelo. Me costó mucho trabajo, la pintada está puesto pesada, pero se logró. Espero les haya gustado este video y ya tengo baño. Ya aquí me voy a bañar estos días. Y pues nada. Yo soy Connie y esto fue Connie Merlin. Bye, Merlines. Adiós.